Ya hemos visto que una función f mapea elementos del dominio, mapea elementos del dominio, dominio de lujo. Es decir, si te tomas un elemento de su dominio, la función lo mapea a un elemento de su codominio, a un elemento del codominio de lujo, codominio. Así que, si por ejemplo, nosotros tomamos por aquí el conjunto del dominio, y bueno, déjame hacerlo con color anaranjado, por aquí me voy a tomar a el dominio de esta función, y bueno, vamos a tomar algunos elementos de manera aleatoria por aquí. Imagínate que este es el 1, ok. Por acá tengo al menos 1, ok. Por acá, imagínate que me tomo al 7, y por acá, por acá, se me antoja tomarme a pi. Ok, ahora, todos estos son miembros del dominio de F. Ahora imagínate que tenemos por acá el codominio. Y déjame hacerlo con este color. Por acá tenemos el codominio. Y ahora digamos que F mapea al 1, o dicho de otra manera, F de 1, F de 1 lo manda para acá y toma el valor de menos 3. Va a tomar aquí el valor de menos 3. Es decir, que f de 1 es igual a menos 3, o f mapea al 1 al valor de menos 3. Ahora, imagínate también que f mapea al número menos 1, mapea al número menos 1 al valor de 7. Ok, f de menos 1 es 7, vamos a suponer eso, y también vamos a suponer que f mapea al 7 f de 7 va a ser igual a 10, ok, supongamos que es igual a 10, y por último vamos a decir que f de pi que f de pip también toma el valor de 10. También toma el valor de 10. Así que aquí tenemos el mapeo de la función. Y lo primero que quiero que te des cuenta es que es una función legítima. Porque recuerda que para que tengamos una función, para cada una de las entradas se tiene que mapear a una única salida, a sólo una salida. Esto no sería una función si pasara algo como esto. Si f, bueno, nosotros sabemos que f de pi de f de pi es lo mismo que 10 y esto lo hace una función, ojo, porque estamos mapeando a pi al 10. Para la entrada pi sabemos que vamos a obtener una única salida que es 10. Pero si estuviéramos haciendo aquí un tipo de relación que no fuera función, y déjame quitar esto de aquí, pasaría algo así. Pues si ponemos a pi, algunas veces me va a dar 10, pero tal vez otras veces me dé el valor de... 11, y en este momento ya no es una función. Esto no va a ser una función porque estamos mapeando a Pi primero al valor de 10 y después al valor de 11, y esto no es correcto si queremos pensar en una función. Recuerda, para cada entrada le vamos a mapear solamente una salida, una sola. Ojo. Podemos tener, como en este caso, dos entradas que se mapeen a una misma salida. Pero nosotros sabemos, en este caso, que f de 7 es lo mismo que 10. Y también sabemos que f de pi también toma el valor de 10. Ahora, lo que quiero ver en este video es cuando una función no es invertible. Ya hemos visto que la inversa de una función es un mapeo entre un elemento del codominio con su respectivo elemento del dominio. Así que la inversa debe mapear al menos 3 al 1. La inversa de f, ok, f inversa debe mapear al menos 3 al valor de 1 y esto es porque ah, y déjame ponerlo así porque sabemos que f de 1 f de 1 esto es exactamente igual a menos 3 y por lo tanto f inversa y déjame ponerlo con este color f inversa de menos 3 y ojo F inversa también debe de ser una función y por lo tanto debe cumplir las mismas propiedades que una función. Por lo tanto debe mapear al menos 3 a solamente una cosa. En este caso, f inversa de menos 3 es 1. f inversa de menos 3 es 1. Y bueno, aquí ya tenemos una idea de qué va a pasar con el 7. f inversa de 7 va a ser igual a menos 1 recuerda que esta es f inversa f inversa f inversa de 7 va a ser igual a menos 1 y eso tiene mucho sentido porque nosotros sabíamos que f de menos 1 esto era igual a 7 y ahora podemos escribir que f inversa... que f inversa de 7, ok, esto me va a llevar al valor de menos 1, ok. Pero ahora, algo muy interesante pasa justo aquí, ¿cuál debería de ser el valor que tomaría f inversa de 10? Si yo trato de mapear al 10, existen dos elementos del dominio que cuando yo aplico la función, me van a dar a 10 en el codominio. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿quién sería la función inversa de 10? Ahora, si tú tratas de ver que f es invertible, entonces la función inversa debería mapear a este elemento, a este elemento, a solo un elemento del dominio. Pero en este caso lo mapea a dos elementos del dominio. Así que f inversa de 10, esto es igual a 7 o esto es igual a pi. Es justo lo raro que tenemos aquí. Y en este caso, como la función inversa no puede hacer que los elementos del codominio se mapeen únicamente a una cosa, entonces decimos que esta función no es invertible. Y déjame ponerlo aquí. Esta función no es invertible. Y déjame ponerlo aquí. Invertible. Y bueno. Esto pasa porque el mapeo inverso del codominio al dominio, la relación inversa no es una función, pues no podemos tomarnos a cualquier elemento de nuestro codominio y que se mapee a un único elemento de nuestro dominio, pues el 10 no sabemos si se va a mapear a pi o se va a mapear a 7. Así que esta función f que recuerda que es una función porque cada uno de sus elementos del dominio está bien definido a un único elemento de su codominio, pero el camino de regreso no es cierto. Para la función inversa, a cada elemento de este codominio, de este conjunto, no va a solo un elemento de este otro conjunto. Pues el 10 se puede mapear a 7 o a pi. Así que otra forma de verlo sería la siguiente, f no es invertible, f no es invertible, no es una f invertible aunque f sí sea función, pero el mapeo inverso no es una función y por lo tanto f no es invertible.